El archipiélago de Galápagos surgió del mar en época muy lejana, resultado de sucesivas erupciones volcánicas que se produjeron en esta zona del Pacífico hace siglos y siglos. Kilómetros de costa desierta, batida por las corrientes Humboldt. Montañas que alcanzan los 1.600 metros. Paisajes desolados y bosques tropicales. Es un paisaje lunar. No se pisa otra cosa que lava y más lava de distintos colores. Negro, marrón y negro brillante. Cuando un animal carece de nombre vulgar, aquí es bautizado con gran alarde de imaginación. La garza de lava, cuyas evoluciones vemos ahora. La lagartija de lava, el cangrejo de lava, etcétera, etcétera, de lava. Las tortugas gigantes, los Galápagos que han dado nombre y fama a estas islas, tuvieron en un tiempo importante papel por su proliferación, permitiendo comparar los ejemplares de las diferentes islas y estudiar la evolución de las especies. Después, con la llegada de la civilización, el hombre consiguió hacerlas desaparecer casi hasta su total extinción. Actualmente se encuentran solo en pequeñas áreas protegidas por la Fundación Darwin. Animales centenarios con su aire antidiluviano y derrotado. En esta época, cada mañana se descubren rastros que las tortugas marinas han dejado durante la noche sobre la fina arena de las playas desiertas. Han salido a tierra para la puesta de sus huevos. La tortuga marina se mueve con notable facilidad cuando está en su elemento, nadando en aguas poco profundas en busca de su sustento entre las rocas del acantilado. En plena noche tropical, se produce una operación secreta, casi misteriosa, que difícilmente puede presenciar el hombre. Lentamente el animal se adentra en la playa hasta alcanzar el punto conveniente para desovar. Al igual que su congénere de tierra firme, las dificultades de movimiento son notables, quizás más acentuados en este animal al encontrarse fuera de su mundo acuático. Con las aletas, ha formado un pequeño cráter donde, con el natural esfuerzo, va depositando unos huevos blancos, brillantes, semejantes a bolas de billar. Terminada la puesta, el animal ha cubierto con arena los huevos, quedando protegidos de la voracidad de otros animales de la isla, y lentamente regresa a su mundo, a su elemento marino. En algunas playas pueden encontrarse gran profusión de bolas de arena, espectáculo insólito, cuyo protagonista es el cangrejo pelotero, apenas visible, pues gran parte de su vida transcurre en el interior de las excavaciones que ellos mismos han formado. Pero menos importancia y belleza son las colonias de cangrejos rojos, cuyos vivos colores animan el panorama desértico de las costas volcánicas. Naturalmente, aquí se conocen con el nombre de cangrejos de lava. Quedan ya muy pocos ejemplares de las iguanas de tierra, de colores abigarrados a modo de camuflaje. Viven en solitario y tienen un carácter muy apacible. Otras iguanas, procedentes también del continente americano, escogieron como habitáculo el mismo litoral de Arribada. La famosa colonia de Punta Esperanza es un espectáculo impresionante. Para adaptarse a este ambiente tuvieron que sufrir notables modificaciones, como el intenso oscurecimiento del color. Piedras y animales se confunden en una masa gris plúmbea. Estas iguanas
dieron lugar a una de las especies más interesantes del archipiélago, la iguana marina, el único saurio que actualmente es capaz de vivir en el mar. Permanece en actitud estatuaria casi durante toda la jornada. Solo una vez al día y en plena marea baja es posible verlas en movimiento, como obedeciendo a una señal para lanzarse al agua. Su alimentación son las algas marinas, que van a buscar mar adentro y a profundidades de 10 a 15 metros. Dentro del agua se mueven con notable agilidad ante el temor de caer en manos de los depredadores, cosa muy frecuente. Para nadar, no utilizan las patas, sino que avanzan mediante ondulaciones del cuerpo, como las serpientes acuáticas o las anguilas. Sus cualidades de orientación olfativa les permite regresar exactamente al punto donde han iniciado la inmersión. Recuperan la temperatura del cuerpo posándose de nuevo sobre las oscuras rocas caldeadas por el sol, permaneciendo inmóviles hasta el día siguiente. La visita a este rincón privilegiado de la ecología, a este paraíso perdido de las Galápagos, nos anima a seguir el viaje hacia otros horizontes en cuyas profundidades marinas esperamos gozar de la irresistible atracción que nos promete el archipiélago.